Hemos tenido hace unos instantes a un hombre de letras y ahora vamos a recibir a otro hombre, pero en este caso de los pinceles. Tenemos aquí a una de las personas más talentosas de su generación en pintura contemporánea, además, que es Carlos Asensio. Muy buenas tardes. Muy buenas. Carlos, es un lujazo para mí tenerte aquí en Televisión de Castellón. Sabes que eres uno de los pintores que yo más admiro y que te auguro un futuro muy prometedor, un futuro que ya es presente. Hoy, de todos modos, no vienes a hablarnos de tu trayectoria, aunque podríamos, si estás invitado el día que tú quieras, porque en este caso te has embarcado en una, podríamos decir, codirección de un taller para enseñar a otros, aunque esto de la faceta didáctica tú ya la tienes más que controlada, ¿no? Exactamente, lo que pasa que esto ha sido, dijéramos, una iniciativa que tiene que ver con el paisaje, no exactamente con lo que yo he venido haciendo anteriormente, que era, dijéramos, enseñanza de artística, tanto en dibujo como en pintura, en todas las facetas. Esto se centra en el paisaje, sobre todo en el paisaje del pueblo de Vilafamés, y con un enfoque contemporáneo. O sea, dijéramos que esta iniciativa es única en la provincia de Castellón, porque no se estaba haciendo, no se ha hecho hasta ahora ningún curso de estas características, que dijéramos un curso en el que se condensan estos contenidos en 6-7 días. Sí que se han hecho algo parecido, pero no de estas características. Entonces, el hecho de que sea en Vilafamés, o sea, con un marco como el que tiene Vilafamés, que es un pueblo que tiene una belleza incomparable. Por cierto, vamos a recordarlo aquí para nuestros oyentes, considerado oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España. Lo tenemos aquí, que es Vilafamés. Recomendable la visita. Exactamente. Y aprovechando precisamente lo que estás comentando, y poseyendo un museo de arte contemporáneo como es el MACBA, como el que tiene, pues de ahí surgió la iniciativa de hacer un curso diferente a lo que se estaba haciendo, con personalidad propia, porque de hecho Vilafamés lo tiene, ¿no? O sea, no creo que no todos los pueblos de España poseen un museo de arte contemporáneo de esas características. Entonces dijéramos que a partir de esas características que tiene el pueblo, surgió la idea de hacer este tipo de cursillo. Muy bien. Un cursillo que habéis enfocado con una primera edición. Hay dos directores, ¿no? Estás tú y está Juan Magavara, pero luego es abierto a cualquier persona aficionada, ya profesional. ¿Ahí cómo estáis buscando el Bueno, perfil? El rango de selección es muy abierto. O sea, realmente no hay ninguna limitación, ¿no? Está abierto para cualquier persona que tenga inquietudes de aprender. Sí que es cierto que a lo mejor hay que tener una base, ¿no? Porque no puede ir cualquiera a pintar, pero no se pone ningún tipo de restricción. Entonces, a este nivel, somos Juanma y yo los que hemos dirigido los que estamos dirigiendo el curso, pero está complementado por otros pintores que nos ayudan, que son José Luis Tueña y Susana Rangel. Ambos dos residen en Madrid, y lo que nos gustó de ellos para que vinieran aquí es que ellos trabajan el paisaje también, pero en una onda más contemporánea. O sea, no se centran únicamente en el paisaje como tal, o sea, como algo, como una mímesis. O sea, ellos incluyen otros elementos, como son la figura humana, animales y demás, para darle ese enfoque que nosotros queríamos. Entonces, nos interesó precisamente que fueran ellos. Ese sería un poco el claustro de profesores, ¿no? Podríamos decir. Incluso tenemos imágenes que nos has traído, que imagino que estamos viendo imágenes de estos cuatro profesores. ¿Te parece que los veamos juntos? Sí. Y así podemos, y nos vas diciendo las imágenes que aparecen en pantalla, pues a quién pertenecen, y así la gente que está en casa, bueno, aparte de que se tienen que apuntar. Luego explicaremos todo, detalles de cómo, cuándo, pero así conocemos al profesor, ¿no? Al docente que nos va a enseñar. Mira, aquí por ejemplo, esta primera imagen, Carlos. Pues esta obra es de José Luis Tueña. Él es un pintor que, lo que te digo, lo que sí que se caracterizan es que, a pesar de ser gente muy joven, somos todos más o menos de una generación muy parecida, algunos más mayores, otros más jóvenes, pero lo que sí que nos identifica a todos es ese lenguaje más contemporáneo, que es lo que se busca y lo que da nombre un poco al curso. Tiene una visión, antes lo decías, ¿no? Es buscar el paisaje con un lenguaje más contemporáneo, sobre todo en el fondo, esa es parte más malva, ¿no? La parte superior, ahí es abstracción, ¿no? Esa abstracción. Claro, es una imagen que tiene un lenguaje bastante figurativo, lo que pasa es que también incluye una figura ahí, también a nivel cromático es distinto, con lo cual no se corresponde con una imagen, como podría ser un paisaje realista como tal, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Que lo que se ve en la obra de los profesores es un poco lo que se vaya a transmitir en los contenidos y en las prácticas que se van a hacer. Bueno, tenemos aquí una obra de nuestro querido invitado, de Carlos Asensio. ¿Esta es a través de la beca Habitat Artistic o...? No, esta es una beca que está al margen. La que fue beca, una obra que fue producida en las becas Habitat, fue precisamente la que está expuesta aquí. La que has traído aquí, muy bien. Sí. Esta, dijéramos que es una obra que pertenece a una serie que se ha trabajado durante una época muy parecida a los dibujos, pero que se ha producido al margen de eso. Es una serie de tres pinturas al óleo sobre tabla y que
bueno, son variaciones sobre el mismo tipo de composición y donde aparecen elementos como la casa, que es un elemento muy característico de mi trabajo más reciente, y otra serie de elementos. Ah, en esa otra serie de elementos que tú llamas, yo sí. Veo a algunos de los grandes, ¿no? Veo a Bacon y veo a otros grandes artistas contemporáneos, ¿no? Es un trabajo excelente. Y aquí, esta mujer que corre por esta vereda. Esta obra es de Susana Rajel, es la otra pintora que es de Madrid también. Y bueno, o sea, es que quizá aquí a lo mejor no son tan conocidos, pero yo creo que a lo mejor en otros circuitos artísticos creo que no hace falta presentación, porque lo que me decía antes, a pesar de que sea de la juventud que tienen, son dos pintores, un pintor y una pintora, que tienen una trayectoria bastante consolidada, a pesar de la juventud que tienen. Entonces, pues bueno, creo que más o menos, por lo que se está viendo, cada uno dentro de su estilo, de su personalidad pictórica, todos tenemos algo en común, que es lo que pretendemos que se siga en la línea del curso, que es esa onda contemporánea. Es muy interesante el tratamiento de la parte de la hierba, ¿no? De esa parte, eso me gusta mucho. Y a ver si tenemos una última imagen. Bueno, esto es de Vilafamés, ¿no? Esto es alguno de los lugares, de los enclaves en los que se pueden inspirar los alumnos. Sí tenemos, creo, otra de Vilafamés, pero a ver si encontramos la de Juanma. A ver si mis compañeros pueden pasar a la siguiente imagen. Y la verdad es que Vilafamés es maravilloso. Sí, sí, sí. Vilafamés es increíble. Podréis. No, mira, esta, por ejemplo, es una pista, ¿no? Claro. Dijéramos que esto te puede servir un poco de idea para lo que se puede llegar a hacer allí. Entonces, la idea es que cada uno, dijéramos, porque van a haber prácticas diferentes. Mira, esta es la que queríamos que viéramos todos. Quería ver que viéramos todos juntos, porque así cerramos este cuarteto, ¿no?, de profesorado. En este caso es una pieza de Juanma, que siempre dice, ¿verdad?, que la belleza puede estar incluso en aquello que no consideramos bello, como por ejemplo las ruinas, ¿no?, de un edificio como es este, que me parece fantástica, sobre todo, ¿no?, el manejo de los pinceles que tiene este codirector. Totalmente de acuerdo, sí. O sea, en el motivo se ve, al fin y al cabo yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto, y es que la belleza está precisamente en el motivo, ¿no? O sea, en la forma de ejecutar el motivo, ya no lo que precisamente se considere bello o no bello, ¿no? Y eso es un buen ejemplo de esto. Bueno, ya tenemos a los cuatro artistas que formarán parte de este elenco. Ahora cuéntanos, ahora si hay alguien en casa que dice, ah, pues yo me apunto seguro, ¿qué tiene que hacer? ¿Está abierto todavía el plazo de inscripción? Cuéntanos. Sí. Pues el plazo sigue abierto, se cerrará creo que es el 13 de julio, o sea, quedan 38 o 39 días todavía, y lo que tiene que hacer para inscribirse, si quiere, es contactar con Juanma Gavara a su correo personal. O sea, si entran en la... Tenemos el correo, es que mis compañeros aquí, ya te digo yo, en realización son maravillosos y nos van a poner aquí sobreimpresionado el correo para la inscripción. Ahora te lo ponen. Perfecto. Pues lo que tienen que hacer únicamente es dirigirse a Juanma, escribirle a él al correo, poniendo todos sus datos personales. Y una vez con eso, Juanma les contactará y a través del número de cuenta que tienen que hacer, ponernos un ingreso en cuenta, y con eso ya está hecha la inscripción. Muy bien, porque recordemos, el curso es del 19 al 24 de julio. ¿En todo momento vais a buscar escenarios de Vilafamés o hay pensado también salir fuera? No, mira, aquí tenemos el correo, por favor. La gente que mientras Carlos y yo contamos cosas, que lo apunten, hasta el 13 de julio. Exactamente. Bueno, las prácticas artísticas están centradas todo en Vilafamés. Lo que sí que no está todo pensado es en la solo pintura. Hay actividades complementarias a la pintura, pero sí que está todo centrado en Vilafamés. O sea, lo que va a ser la pintura va a ser todo paisaje de allí. Hombre, seguro que me vas a decir que sí, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Vais a ir al MACBAC, no? Por supuesto, por supuesto. Una de las actividades complementarias que se va a hacer van a ser visitas guiadas, actividades que tienen programadas en el museo. Y luego se van a hacer puestas en común con todos los trabajos que se hagan en cada una de las sesiones, y alguna conferencia de apoyo que se va a hacer durante el curso. O sea que van a ser, dijéramos, jornadas de pintura de mañana y tarde, de 3-4 horas cada sesión, pero que se van a complementar antes de las sesiones de mañana y tarde con actividades complementarias que nos tenemos el apoyo del MACBAC en este caso. Es fantástico, porque además tú estás de acuerdo conmigo en que cuando te apuntas a este tipo de talleres, al final se crea también una convivencia, porque hay una convivencia de alumnos y profesores, y eso siempre al final repercute en, bueno, pues mira, un compañero me ha recomendado este premio, o mira, me ha recomendado esta pintura, o me ha dicho esto. O sea, que además no solo es el aprendizaje de profesores, sino todo lo que supone y el enriquecimiento que supone para alumnos, que tú también has asistido a talleres de este tipo. Claro, claro, puedo dar fe de ello por eso, porque sí que a este nivel sí que es verdad que eso ocurre. Entonces, por una parte, enriquecer al alumno con cuatro puntos de vista diferentes, que eso es importante, con lo cual no es igual que sea únicamente un profesor el que está impartiendo la materia, son cuatro, con lo cual
son cuatro visiones distintas y cuatro planteamientos, cuatro prácticas distintas, con lo cual ayuda mucho. Y por otra parte, ya no solo el planteamiento, el enfoque de los profesores, sino de los propios compañeros, que cuando haces una apuesta en común siempre es muy importante lo que tiene que decir el compañero que tienes al lado. Entonces, dijéramos que a partir de eso surgen, pues eso, muchos puntos de vista distintos, mucho aprendizaje y conocimientos que salen de ahí, como tú has comentado, pues ya sea ese concursos, ya sea artistas nuevos que te pueden servir como referente para luego aportar en tu trabajo. Y al fin y al cabo, pues bueno, la idea es que sea un cúmulo de conocimientos que se concentra en una semana para que luego te vayas a tu casa con muchas ganas de pintar más todavía. Eso es verdad. Sí. Bueno, como ahora se va a apuntar mucha gente, porque, bueno, Televisión de Castellón, aparte de que nos ven 68.000 espectadores diarios, que muchísimas gracias a todos los que están ahí, bueno, es que esto realmente es una joya. ¿Hay un aforo limitado? O sea que luego, claro, no... Hay un aforo limitado a 40 alumnos. Vale. Claro, porque si no, al final, ¿no? Claro, más que nada por el tema docente, porque a lo mejor lo que sí que se va a hacer es repartir los alumnos en grupos, pero tampoco conviene que esté excesivamente masificado, porque si no, no se puede otorgarle toda la atención que requiere a los alumnos. Entonces, es aconsejable que a lo mejor cada grupo no sobrepase los 10-15 alumnos, para que no esté sobresaturado. Bueno, yo me imagino que el hecho de que hayas escogido Vilafamés no es baldío. Yo entiendo que si estuviera aquí el fundador del MACMA, Vicente Aguilera Cerny, que fue un crítico de arte fantástico y que creó, ¿no?, un nuevo pensamiento a la hora de crear una colección museística como es el MACMA, supongo que estaría fascinado de volver a ver por las calles de Vilafamés artistas contemporáneos. ¿Eso ha hecho, ¿no?, ha sido también para vosotros un acicate que escogierais Vilafamés, o ha tenido otras motivaciones? No, totalmente, totalmente. Yo creo que precisamente en otros pueblos que no tengan esa tradición pictórica, digamos, no se presta tanto a que se haga estas actividades. Entonces, precisamente Vilafamés, al tener el museo y al tener esa tradición a raíz del museo, el reclamo de pintores que tuvo en su época, digamos que es un motivo más para que esto a lo mejor pudiera volver a suceder, ¿no?, en un futuro, porque esta es la primera convocatoria, pero está claro que está pensado para que tengan continuidad en el tiempo. Carlos, ya que te tengo aquí, no me resisto a preguntarte, ¿a ti te gustaría tener una obra en el MACMA el día de mañana? Por supuesto, claro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es que el MACMA es fantástico, yo se lo recomiendo y lo aquí lo hemos dedicado también siempre muchos minutos al MACMA por distintas facetas, y ahora es otro pretexto para poder ver todo este talento de estos alumnos, profesores, tanto si vais a ir a verlo únicamente, porque supongo que la gente, si se acerca esos días a Vilafamés, es posible encontraros por las calles pintando, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, las jornadas de pintura serán a partir de las 9:30, 10 de la mañana hasta la 1:30, o sea que igual, y por la tarde serán seguramente de 5 de la tarde a 7:30, 8. Entonces es probable que cualquiera que pase por las calles nos vea, y está totalmente invitado a que vea y que disfrute de lo que se está haciendo. Carlos, organizar siempre la primera edición de algo es complicado. ¿Habéis tenido ayudita de alguien? Es muy complicado, sobre todo los comienzos son complicados. Entonces, por supuesto, el ayuntamiento colabora, nos ayuda en ese aspecto, pero prácticamente todo lo que es el tema de organización, búsqueda de profesores, calendario y demás, corre a cuenta de Juanma y mío. O sea que le habéis dedicado hasta ahora mucho tiempo y mucha ilusión, ¿no, Carlos? Bastante, bastante, bastante. Bueno, pues ya lo saben, es el primer curso de pintura contemporánea de paisaje que se realiza en Vilafamés, que además que está muy bien que el Ayuntamiento de Vilafamés os ayude y os patrocine de alguna manera, así que también agradecemos al Ayuntamiento de Vilafamés, que vuelve a hacer como hizo en su momento el alcalde en la época que llegó Vicente Aguilera Cerny, que es vender una idea novedosa, y el alcalde enseguida dijo que sí. Bueno, pues muy bien al Ayuntamiento por facilitaros. No sé, ¿alguna cosa que nos dejemos, Carlos? La gente ya lo sabe todo, sabemos las fechas, sabemos dónde hay que inscribirnos. Uh-huh. Fecha tope, que nos esperen hasta el último momento, 13 Mejor. De julio, que se vayan apuntando ya. O sea, que ya pueden apuntarse y que no lo dejen. Pero si no, en cualquier caso, hasta el 13 de julio. Y nada, yo creo que vais a pasar una semana fantástica en Vilafamés. Os van a cuidar mucho, que allí a la gente la verdad es que le gusta. Y en el MACMA, que te voy a decir, ahí con todo el equipazo de Rosalía, de Joan y de toda la gente, uh-huh, seguro que os cuidan mucho. Bien. Yo subiré a veros, si por me lo supuesto. Permitís. Te esperamos. A coger los pinceles, no, pero a veros seguro. Lo que quieras. Oye, y te voy a pedir también, si queréis, Juanma y tú, cuando acabe el taller, os uh-huh venís y me contáis cómo ha ido, ¿te parece? Por supuesto. Me traéis ahí unas imágenes y vemos qué tal ha ido, ¿vale? Por supuesto. Fantástico. Bueno, pues ya lo saben, ahora inmediatamente aprovechen la publicidad y se apuntan al cursillo. Carlos, hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Te vas a llevar el cuadro o me lo dejas? No, te lo llevas, ¿no? Para darlo. Bueno, lo tenía que intentar. Muchísimas gracias. Venga, a ti por invitarme. Vamos a continuar, un poquito de publicidad.